Se conjuran los deportivistas para poder afrontar con las mejores garantías de éxito los segundos 45 minutos de este supermatch que estamos narrando en Intercomarcal Televisión. Ahora jugará a la izquierda de esta posición de comentaristas el center después del hospitalero ribereños de Martí Cifuentes. A la derecha el Deportivo, marcador 0-1. Sí, ha quitado a Petkov y mete a Diego Piquero. Este hombre tiene un par, es que es así, vamos. O sea, fijaros lo que está haciendo. Mete al segundo ariete, retira a Petkov, mete a Fresno con Araujo. Juega sin creativo y con dos delanteros. Sí, Miguel, pues nada. De todas maneras, como más ofensivo no se puede ser, claro, ¿eh? Yo, totalmente. Y más valiente tampoco. Efectivamente. Comienza la segunda mitad. Totalmente coherente el jugar con dos delanteros arriba y más como va el partido, ¿no? Vas 1-0 perdiendo y tienes que tener presencia, desde luego. Y no está mal. A mí me gusta el cambio de Galeana, desde luego. Pero el problema que tenemos es que si antes Petkov es un jugador que todavía puede retener el balón, Araujo ahora va a tener que ocupar la posición de creativo y se va a ver las caras con Xavi Puerto. Y eso son palabras mayores, porque Puerto ya sabe situarse muy bien a sus espaldas. Sí, Miguel, en entre líneas juega a sus anchas, ¿no ves? Estamos viendo desde aquí. Ahora mismo está en posición de que no tiene a nadie marcando, ¿no ves? Él siempre va buscando dónde recibir balón, ¿ves? Lo tiene, bueno, eso la verdad es que lo hace fenomenal Xavi, desde luego. No me voy a santiguar por si acaso, don Baldo, ¿eh? Porque este esquema o puede salir muy bien o puede salir muy mal. Esperemos que salgan, en este caso, muy bien. Hay un jugador del Ospi, la buscaba Collado, se dio de testa. Kim Araujo para el arquero Alex Marcano. Primer minuto de juego de la segunda mitad en el estadio, marcador 0-1. Araujo viene a recibir, ahora ocupando rol de creativo. Torrejón para Fresno. Lo que no hemos hecho es anotar el cambio, don Baldo, lo notamos. Diego Piquero, Diego Ruiz Piquero en el 46. Sustituyó a Damián Ezequiel Petkov, que a lo mejor tampoco estaba para jugar los 90 después de la rotura muscular. Javi Serra trataba de meter el centro, el balón impactó en un jugador ribereño. Saque de costado favorable al Deportivo, Carlitos. Ahí está Carlos rodeado de jugadores visitantes. Torrejón, Carlitos. Balón complicado para Fresno, con muy buena intención para la ruptura de el santanderino Juan Fresno. Es una convocatoria cuanto menos pintoresca la que ha hecho hoy Galeana, sobre todo en los jugadores de banquillo, sinceramente. Pero quien mejor conoce al equipo es él, y quien sabe cómo están los jugadores, evidentemente, es el técnico del cantón. Es una convocatoria un poco, ya digo, de los hombres de banquillo, voy a decir peculiar. Balón que le queda a Juan Fresno, protagonista de la última tertulia en la jugada en Intercomarcal Televisión. Javi Serra se marcha con descaro espeso de Puzol para Juanje. Vino a tapar el balón aquí el número 2, que es el jugador que os he dicho antes, que ha recorrido buena parte de Europa. Ha jugado en Grecia, en Holanda, en Bélgica y también en Ucrania, en Donetsk. Balón para Kim. Ahí está el mago. Le robaron la cartera y el peligro viene ahora porque Xavi Puerto se marcha como una exhalación. Le trataba de tapar Fresno. Se marcha. Ahora recupera. Buen balance de los deportivistas. Buen balance defensivo del Depor. Pero Xavi Puerto es un continuo acoso, continuo asedio, continuo peligro. Balón para Antonio Cañadas. Balón despejado por la cobertura ribereña. Puerto. Medina no conectó con nadie. Uno de los dos medios centros del Ospi, el 6 y el 8. Medina por un lado, toma el cover por otro. Diego Ruiz Piquero. Ortega. Cañadas. Balón para Piquero. Mete la ruptura. Posición de fuera de juego de Carlitos. Carlos López Huesca. Posición de fuera de juego. ¿Cómo echamos de menos a Galeana? ¿Cómo se echa de menos a Galeana en el banquillo del Club Deportivo Eldense? Parece que no, pero se echa mucho de menos, don Baldo, ¿eh? Sí, Miguel, está claro por el carácter de él, ¿verdad? Pues bueno, comentábamos antes. Si no hubiera nadie en banquillo, no se oye nada.
nada se le echa de menos. Jaleo, nada de red de revolución. Bueno, y sobre todo, pues, es verdad, Miguel, tal vez los jugadores también pueden echarlo de menos, desde luego. Alex Marcano, el arquero, que mete el pelotazo largo. Alcover, quería robar de Serra. Iván Guzmán, Dani Fernández. Se lamenta Dani. El veterano lateral derecho, el trotamundos del OSPI. 32 años le contemplan. Ahí está Dani. Le estaba pidiendo Puerto, peligro. Mira Puerto, juega a sus anchas. Mete el balón ahí, cuidado Urzay, Goto, se lían. A ver, viene a ayudar Juan G. Torrejón. Y el jugador del OSPI agredió completamente del Deportivo, lo placó. Como si del rugby se tratara, increíble. Y el árbitro no quiere saber nada de la música. Lleva 5 cartulinas, ¿eh? ¿Es tarjetero o no lo es? Bueno, de los más tarjeteros. Lleva 5, pero podrían ser más. 5 minutos de la segunda mitad en el estadio. Ángel Ortega. Balón muy cerrado, sin posibilidad de remate para ninguno de los dos arietes. El Deportivo jugando con 2-9, Baldo. Sí, Miguel, hemos comentado al principio. Galeana ha apostado por arriesgar desde el primer momento de la segunda parte y bueno, a ver cómo le sale, ¿no? Está claro que tiene que revolucionar un poquito el partido y bueno, él cree conveniente el jugar con dos delanteros y bueno, y de momento, pues bueno, el Dense no lo está haciendo mal, desde luego. Balón para Carlos López, la juega para Javi Serra, posición de fuera de juego de Serra. Posición de fuera de juego de Javi Serra, indicó el triunvirato murciano que está tutelando este partido. El árbitro de Yecla, Jorge Díaz Escudero. Cuarta temporada en segunda vez de este árbitro. Este año dirigió partidos en el Antonio Puchades, en Valencia, en el Municipal de Reus y en el Rico Pérez dirigió el Hércules Badalona. Por ejemplo, la temporada pasada aquí pitó el Eldense 3, Real Zaragoza B0. Partido completamente distinto al que estamos presenciando, desde luego. Javi Serra dejó pasar para Juanjo Torrejón, el recorte por el interior. Entrega para el Mago. Ahí está aquí Maraujo. Balón en banda con sutilidad, con clase para Antonio Cañadas. Mete el centro Cañadas. Protesta en mano, el rechace ahí para Diego Piquero. Lanzamiento bloqueado al atacante cántabro del Club Deportivo Eldense. Llegó tarde Carlitos. Y hoy Nacha Urestia envió el balón a la grada de general. Gritos de Deportivo, Deportivo en las gradas. Minuto 7 de la segunda mitad en el estadio. Balón en ataque ahí para Diego Piqueros. Trataba de abrirse hueco entre una muralla defensiva de los jugadores de Martí y Fuentes. Cómo protegió el cuero extraordinario Guillén Sabal. Sabal, un jugador también importante. 26 años, natural de Barcelona. Jugador de la Unión Esportiva Olot. 7 minutos de la segunda mitad, protesta el público, el tiempo que está perdiendo el vizcaíno Oinatxa Ulestia. Balón de Cañadas para Diego Piquero, le robaron el cuero, recuperación de esférico para Medina. David López. Retrasa para toma el cover, mete el pelotazo, cuidado, el árbitro no, el asistente no señala nada, cuidado, 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 fuera, 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 Iván Guzmán, Baldo, 53 de partido. Qué balón habilitaron para la ruptura de este chico que echó el balón en vaselina fuera, por muy poco, pero fuera. Afortunadamente para Club Deportivo Eldense, el envío de Iván Guzmán. En ataque encarando Javi Serra. Tocó el central Coca para que se habilite un nuevo lanzamiento de esquina favorable. Favorable
favorable al Club Deportivo Eldense. En Sátiva, a final de la Murta Olímpica, 1 Español B, 1. De momento sin goles en Cornellà y en Sabadell. Cornellà la segunda parte, Sabadell al descanso. Y Nacha Ulestia. Colegiado indica saque de arco. Para este arquero que ha jugado en el Eibar, Pájara, Playas de Jandía, Bilbao, Athletic, Cultural Leonesa, Real Oviedo, en tercera división, por cierto, Cádiz, Hércules y nuevamente en el Cádiz. Vamos al cambio. Retiran a David López, ingresa en el campo Muñoz en el minuto 54. David López se va. Ingresa en el campo Muñoz en el 54. Sí, estaba jugando muy bien. Pero el técnico Martín Cifuentes opta por el cambio y mete a Miki Muñoz, 20 años, jugador de Girona. Al que, como puedes comprobar, Baldo, lo mete como tercer pivote. Tercer pivote en la medular. Retiró a un jugador de banda, David López, para meter un tercer mediocampista en zona central, en hábitat de creativos. Pues sí, Miguel, yo creo que, bueno, está claro que el entrenador del Hospital tiene sus ideas, va con 1-0, querrá mantener este resultado, pero yo creo que, bueno, que David López estaba haciendo un señor partido, ¿no? Bueno, atención, Miguel. Peligro otra vez, Iván Guzmán, el remate. Marcano, 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 Alex, Alex Marcano. Madre mía, el remate. Quedaron durmiendo los jugadores del Deportivo Eldense. Absolutamente parados todos. Qué oportunidad de gol. Erró el conjunto visitante con el mismo protagonista, Iván Guzmán. Don Baldo, minuto 55. La ruptura de Guzmán, que está partiendo desde el costado derecho, rompiendo hacia el costado izquierdo. El remate de zurda y el paradón de Alex Marcano. Muchos problemas defensivos en el Eldense. Sí, Miguel. Bueno, la verdad es que ahí la defensa no estuvo atento. Fue una jugada rapidísima y, bueno, la verdad es que Marcano estuvo fenomenal. Hace una parada muy buena, desde luego. Gustando mucho el Ospi en Elda, pero el Deportivo todavía puede remontar. Esperamos mucho de Carlitos y de Diego Piqueo. Llevan 3 goles cada uno, 6 en total, el 9 y el 16 del Club Deportivo Eldense. Jugando en ataque con 2 arietes, con 2 nueves. Carlos López Huesca, Carlitos y Diego Ruiz Piquero. 56 minutos de este partido aquí, con marcador 0-1. Están durmiendo a veces, Serra, Juanje. Recula para Juan Fresno. Todavía más. Habilitando en hábitat de creativos para Ismael Marín, Marín Urzáez. Kim Araujo. Ahí está el mago, el remate. Raso fuera. Lo probó el mago desde distancia. También hay que intentarlo desde ahí. Sí, está claro, Miguel. Además, el Hospi ahora, con el último cambio que hizo el Hospitalet, bueno, yo creo que se va a meter muy detrás, ¿no? Bueno, va a jugar ahí casi con 5 defensas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que intentar tirar desde fuera, está claro. Yo creo que el Hospitalet va a jugar muy defensivo hasta el final del partido. Ahí me ha extrañado mucho el cambio de David López, porque está haciendo un partido sensacional. Pero bueno, está claro que su entrenador ha visto otra cosa y lo ha ejecutado, desde luego. En media cancha, Ton Alcover. El expreso de Puzol presionando. ¡Se la va a llevar Javi Serra! Pero no hubo falta según el criterio arbitral. Dani Fernández se está viendo rebasado completamente por el chaval de Puzol, que está superando al veterano lateral derecho, al trotamundos del Ospi. Medina. Balón para Juan Fresno. La baja al verde para Kim. El mago en banda para Ángel Ortega. Le pide Cañadas. Ahí está Antonio. Cañada esta pata para Ángel Ortega. El lateral derecho del Deportivo. Ya está replegado el Ospi. Cañada le está pidiendo Fresno. Mete el centro. La segunda jugada es para ellos. Siempre o casi siempre Ángel Ortega. Deja pasar el balón ahí Juan Fresno. Xavi Puerto. Bien cerrado ahora. Despejó Guillem Sabal. De cabeza Goto, la segunda jugada es de ellos, en media campa con muchos hombres, en medio campo con muchos futbolistas. Toma el cover, peligro para Iván Guzmán. Ahí está el dorsal 7.
Pisa el cuero, retrasa para Tony Alcover. Hace un amago. Fenomenal, otro amago, el segundo. Conduce para Medina. Miki Medina. Iván Guzmán. Y Juan G. Torrejón a banda. Van a meter otro cambio, Baldo. Van a incluir a Raúl Torres. Van a meter a Raúl Torres. Tengo aquí la ficha preparada de Raúl Torres, Don Baldo. El jugador de Tarrasa. Raúl Torres. 31 años. Retiran a Medina, que lleva cartulina además. Minuto 59, Medina se marcha, ingresa en el campo Raúl Torres, Don Baldo. Este chico que salta al campo ahora tiene una larguísima trayectoria, Don Baldo. Ha jugado en el Tarrasa, Barbastro, Burgos, Tarrasa, Figueres, Tarrasa, Lanzarote, Villarrobledo, Ronda, Villaralbo, Leonesa, Badalona y Hospitalet. ¿Qué le parece? Pues voy a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 equipos. Juegan en tantos equipos los futbolistas, Miguel, con juventud incluso, que bueno, que a veces te extraña, ¿no? Parece que no haya tanto tiempo para jugar en tantos equipos los jugadores, ¿verdad? Se nota que son muy buenos jugadores, desde luego. Raúl Torres ha jugado en 12 equipos, 31 años, el dorsal 14, que ha ingresado en la hierba. Cuando restan en este instante, menos de 30 minutos para el final más alargue, con marcador 0-1. Transmitiendo Intercomarcal Televisión, el Tense 0, Hospitalet 1. Balón en saque de arco para el santanderino Alex Marcano. Corrige Cifuentes. Se echa de menos a Galeana. Aplaude el público del estadio. En una afluencia superior a la del partido precedente, desde luego. Pero no hemos podido alcanzar a las 2.000 personas que se pretendían, ¿verdad? Pero no está mala entrada, ni mucho menos. Balón para Antonio Cañadas. Le está pidiendo Ortega. Ortega Cañadas, Sociedad en el costado derecho. La juega el mago, la pincha para el propio Cañadas. Complicadísimo. Complicadísimo porque además tapan fenomenal. Y para poder alcanzar ese balón tendrías que ser una bala, Don Baldo. Sí. Y estamos pidiendo a Cañadas milagros con 36 años, aparte que lo ha hecho muy bien. Sí, además los centrales de ellos, Miguel, se interponen, claro, y se interponen entre el cuerpo, entre el jugador y el balón contrario. Y con esa juventud lo hacen fenomenal, ¿no? Parecen futbolistas bueno, que estén jugando tantos años en esta categoría. Y luego cuando ves esa juventud te extraña muchísimo, de luego, con esa experiencia, está claro. Don Baldo, absolutamente. Juan G. Torrejón, derribado en falta por parte de Dani Fernández, el lateral derecho del Ospi. Juan Fresno. Lo intenta el Deportivo, tratando de buscar la igualada ante un adversario. Dijimos que la Pobla era el mejor equipo que había visitado Elda, hasta que llegó la Pobla, claro. Pero ahora es el Ospi, ¿eh? Sí, claramente. La verdad es que sí, ¿no? Cada vez yo creo que… ¡Bien, Juanje! ¡Bien, Juanje! ¡Bien, bien, bien, Juanje! Estamos comentando, Miguel, que yo creo que cada vez que viene los equipos visitan el nuevo Pepico, son mejores, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es está la categoría muy complicada y, bueno, también es verdad que a los aficionados nos gusta ver buenos equipos, desde luego. Mata fenomenal, expreso de Puzol, Javi Serra. La juega para Carlitos, qué bonito para Javi. El balón impactó en el futbolista de Puzol. Y habrá saque de arco para Oinacha Olestia. Que se hace el loco siempre. El sueco, como queramos decir, para perder todo el tiempo del mundo. Qué difícil es la segunda B. Que se lo digan los equipos del grupo cuarto, por decir uno. Además de estos del grupo tercero, donde hay un equilibrio y una igualdad manifiesta. Y mucho nivel, desde luego. Araujo. Ortega, cuidado ese balón dividido. Jorge Gotor. Los centrales también muy seguros, Baldo, ¿eh? Seguros, Miguel. La verdad es que muy tranquilos, ¿verdad? Y jugando mucho con el resultado. Comentábamos anteriormente. Muy experimentado, jugando muy bien, sobre todo incluso saliendo balón desde atrás. Bueno, la verdad es que
Hospitalet está haciendo muy buen partido en él, amiga. El balón todavía es de ellos. Cuidado, Iván Guzmán, peligro. Viene a taparle bien. Buena cobertura de Juanje. Buena cobertura de Juanje. Falta de Iván Guzmán. Buen partido de Juanje. Muy, muy buen partido del jugador andaluz. Pelotazo largo para nuestro amigo Antonio Cañadas Zapata. Recorte de Antonio. Provoca el lanzamiento de esquina Ángel Ortega. El lateral derecho del Club Deportivo Aldense. 19 minutos de juego de la segunda mitad aquí en el estadio. Aldense 0, Hospitalet 1. Va a meter a Pepe Sellés, creo, ¿no? Cañadas el sustituido, Miguel. Pero con, bueno, muy coherente, ¿verdad? En el saque. El saque de córner estaba para hacer el cambio Cerdá y bueno, y muy bien, no lo ha hecho, ¿no? Ahora sí. Va a retirar a Cañadas. Retira a Antonio Cañadas. Minuto 65 de partido. Sale corriendo Antonio Cañadas. E ingresa en el campo Pepe Sellés, dorsal número 15. Jugador zurdo. Me imagino que meterá a Serra de volante derecho y a Sellés en el volante zurdo. Sí, yo creo que va a ser lo más normal, Miguel. Yo creo que, bueno, el cambio, el trabajo que añade ha sido buenísimo. Le va a dar más frescura sobre todo a esta banda y, bueno, esperemos que resulte el cambio, ¿verdad? Ojalá que sí. Xavi Puerto. Avanza Puerto. En la marca de Serra. Protestaba o pedía a sus compañeros algún apoyo. Balón de Miki para Iván Guzmán. Otro carrilero de larguísimo recorrido. Otro volante, mejor dicho, de larguísimo recorrido. Juanje Torrejón tratando de robar. No, al final no lo consiguió. O por lo menos no consiguió evitar que la bola escapara por línea de fondo. 24 minutos para el final, Aldo. Sí, Miguel, muy complicado, ¿verdad? El Hospitalet, bueno, ha hecho ahí el medio campo, ha metido mucha gente, ha acumulado mucha gente, sobre todo con el cambio anterior. Bueno, quiere acumular mucha gente ahí para dificultar mucho que el Eldense triangule y de momento, bueno, lo está consiguiendo, desde luego. 66 minutos 42 segundos de juego. Balón para el Ospi. Cayó Raúl Torres. El colegiado cobró la falta. Cartulina amarilla para Juanje Torrejón. Estamos en 6. Bueno, el promedio de este árbitro son 7 por partido. O sea que, bueno, estamos prácticamente en el límite. El cambio fue en el 65, cuando ingresó un Pepe Sellés por Antonio Cañadas. Cornellá 0-0, Cornellá Pobla, en Sabadell 0-0, Sabadell Alcoyano. Cuidado a la falta. Quedan para el final 22 minutos y 15 segundos. Spray arbitral del colegiado de Yecla, Jorge Díaz Escudero. Barrera de dos futbolistas por parte del Depor, que deja arriba a Carlitos y repliega con el resto de jugadores. Toma el cover un diestro. Xavi Puerto un zurdo, mete el centro, el despeje. Cuidado la segunda jugada, Puerto. Torres para Muñoz. Pisa el cuero. Retrasa, presiona bien el Deportivo, bien presionado. Para Vinacha Ulestia, que la juega en banda para Castel. Cuidado peligro, que es muy rápido. Metieron el centro y Gotor despejó con contundencia de forma categórica para evitar el remate de los cazagoles ribereños. Buscamos un golpe de fortuna. En el momento hay que defender esta acción y luego buscar
algún golpe de fortuna que pueda habilitar las tablas. Preparan el cambio, va a ingresar Rubén Carreras, otro delantero. Ahí no hubo nada más que agua. El jugador que salta al campo es de Mahón. Se formó las categorías inferiores. Va a saltar al campo el jugador de Mahón, Rubén Carreras. Bien Carlitos, bien Carlitos, bien Carlitos. ¡Qué buen balón para Diego Piquero! ¡El remate! ¡Sacó! ¡Sacó, sacó, sacó el central! ¡Qué buen balón de Carlitos para Diego Piquero! ¡Buen remate de Piquero! Esto es el fútbol. Anotamos Baldo, 69. Carlitos para Piquero. El remate de Diego Ruiz Piquero. Rechazó a Aulestia. Y Zabal despejó en línea de gol. Francamente bueno el remate de Diego Ruiz Piquero. Gritos de Deportivo Deportivo en el campo. Las gradas. Kim Araujo. Peligroso, peligroso, peligroso Kim. El mago, no te líes ahí, no te líes. Fue Raúl Torres el que cedió al saque de costado que ya ejecutó el Deportivo. 20 para el final, más alargue. Menos ya Juan Fresno para Urzaiz. Mete el pelotazo buscando la ruptura de Ortega. Cuidado, recuperación de esférico. Siempre es el mismo Xavi Puerto. Collados. Tío exterior fatal. No pudo conectar con Xavi Puerto, afortunadamente. Vamos al cambio enseguida. Van a meter a Rubén Carreras, un delantero. Y retira al autor del gol y al que falló el penalti, José Antonio Collados. Rubén Carreras por José Antonio Collados. Y os decía antes, que no me dio tiempo a dar toda la ficha, que Rubén Carreras tiene 28 años, es de Mahón. Y se formó las categorías inferiores del Real Mallorca. Por cierto, Xavi Puerto el año pasado, Don Baldo, marcó 7 goles con el Sant Andreu. Este año lleva 1. Pero es un jugador fenomenal. Además, Miguel, la posición desde que se fue Javi, David López, se puso él por la izquierda y está trabajando en defensa, llegando arriba. La verdad es que es un futbolista fenomenal, ¿no es? Está ahí ahora metido en la defensa para trabajar. La verdad que está haciendo un auténtico partidazo el chaval, desde luego. Y el Deportivo asedia, el Deportivo agobia, el Deportivo quiere el empate. La hinchada está entregada a la causa. 18 para el final. Cuidado, ese centro. ¡Fuera! No llegó a meterle a testa Carlos López Huesca, Carlito. Anotamos. 72. El centro de Juan Fresno, el servicio de Juan Fresno. No llegó al remate, Carlitos, por muy poco. Asedia el Deportivo, el arco de Oinacha Aulestia. Juan Fresno. Tocó alguno de los dos jugadores del Deportivo que venía al remate en primera unidad de ataque. Habrá saque de arco para Oinacha Aulestia. Martí Cifuentes, el joven técnico de San Cugat del Vallés, está dando instrucciones a sus jugadores mientras Aulestia cartulina. Ya estamos en el promedio arbitral. Don Baldo, 7 amarillas. Ya estamos en el promedio de Díaz de Escudero, que es superior a las 7 cartulinas amarillas por encuentro. Lleva 3 amarillas el Eldense, 4 el Ospi. Y ahora está lloviendo, Don Baldo. A ver si ese es el preludio del empate. Alex Marcano para Sellés. Protegiendo ese balón con problemas. Torrejón, Sellés. Cuidado, Pepe. Cuidado, Pepe. Iván Guzmán. Falta cometida por Pepe Sellés, el exjugador del Hércules. Tarjeta. Ya estamos por encima del promedio. 8 amarillas, Don Baldo. Octava cartulina amarilla de un árbitro muy tarjetero, Díaz Escudero. Habitualmente tarjetero. Bueno, le voy a dar el dato, Don Baldo.
Este árbitro en cuatro partidos ha mostrado 23 amarillas y 2 rojas. En cuatro partidos. 23 amarillas y 2 cartulinas rojas ha mostrado en 4 partidos. En segunda vez este año, Jorge Díaz Escudero. Mientras está lloviendo en Elda en este instante. Ton Alcover. Voy yo, vas tú. Mete el centro. Peligro, nada. Muy cerrado. No se abrió. Capturó sin problemas Alex Marcano. ¿Y ahora qué? Eso es tarjeta, claro. Vamos a la novena. Venga, sí, esto es una fiesta. Festival de cartulinas. Ahí estamos con otra. Creo que es el lateral izquierdo. No, pero parece que es el lateral izquierdo. Guillem Castel. Guillem Castel, lateral izquierdo. Tres a... Cuatro ama... ¿Esto es amarilla también, don Malo? Sí, ¿no? Cuatro, la anterior, sí. Cuatro amarillas el Eldense, 5 el Hospitalet, 9 amarillas ha mostrado Jorge Díaz Escudero, el árbitro de Yecla. Quedan 15 minutos, un cuarto de hora para el final más alargue. Interrupciones, cartulinas que anestesian el duelo. Y que benefician al equipo que va por delante en el luminoso. Muy seguro los centrales, muy seguro los dos centrales, Coca y Guillem Sabal. Marca el Sabadell, Alex Cortel, don Baldo. En el minuto 56 de partido, la Nova creó alta, Sabadell 1, Alcoyano 0, Baldo. Alcoyano, Miguel, bueno. Un partido complicado en Sabadell, desde luego. Alex Cortel, el delantero valenciano, el jugador del Olympic, del Mestalla y entre otros clubes. Marcado el primero para los arlequinados. Fresno Araujo. No pierdas, Kim. No pierdas, Kim. No pierdas, Kim. Y el problema es el repliegue ahora. Menos mal. Bien, 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 bien. Vamos, Juan. Vamos, Juan Fresno. Se entretiene un poquito. Se entretiene un pelín. Torrejón. Qué bonito el caño. Qué calidad tiene la izquierda del Deportivo. Pero el problema ahora, ¿quién recupera? Sellés. Metió la pierna Muñoz para saque de costado. 14 para el final más alargue. El del SC Hospitalet 1 transmitido en Intercomarcal Televisión. Diego Ruiz Piquero, buen balón para Carlitos. Le quitaron el remate ahí, concretamente Raúl Torres. Trataba de matarla Javi Serra. Muñoz, cuidado a la contra. Cometió falta Javier Serra sobre Raúl Torres. 13 minutos y medio. El problema es que ahora las opciones que tienen en banquillo es de un medio centro, que tampoco es el caso, y de un lateral derecho, Juanfran. Entonces, el tercer cambio está complicado. Sí, Miguel, está claro que, bueno, que Galeana ha quemado todas las naves que podría tener, ¿no? Bueno, ha hecho todo lo posible, ha metido gente de ataque y es verdad, Miguel, que ahora mismo el Hospitalet se ha cerrado muy detrás, ¿no? Lleva algunos minutos encerrándose muy detrás y tal vez, pues bueno, yo no soy muy partidario de que los equipos se cierren detrás cuando aunque vayas ganando, pero bueno. 4-1, 4-1. Sí, por eso, ¿no, Miguel? Bueno, esperemos que el Eldense pueda reaccionar con esta situación, desde luego. Yes. Mete el balón para Carlitos. La pelea Carlos, se revuelve bien. Cuidado. Dani Fernández facilitó el saque de costado que va a ejecutar el largo Pepe Sellés, el exjugador del Hércules. Que restan para el final 12 minutos y 15 segundos. Más el alargue. Balón al corazón del área. Los centrales están tremendos ahí. Cuidado el remate de Juan G. Torrejón. Saque de arco. El graderío protestaba. Saque de esquina, pero el colegiado finalmente cobró. Saque de puerta para Oinacha Ulestia. Veterano futbolista vizcaíno de 34 años, que porta una amarilla por perder tiempo. Se desplegaron paraguas en el graderío de general. Porque está lloviendo. Fresno recibió el impacto, cartulina, cuidado. Tarjeta amarilla para Coca. El dorsal número 4, estamos por encima del promedio, don Baldo. 10 cartulinas amarillas, Díaz Escudero. Lleva 6 el Ospi, que es el tercer equipo más tarjeteado
de toda la segunda B en el grupo tercero. Hasta hoy llevaba 34 amarillas y 3 rojas. Baldo, llevan 40 amarillas y 3 rojas el Ospi. 40 cartulinas amarillas en lo que llevamos de temporada, en 10 partidos, 4 por encuentro el Hospitalet. Kim Araujo. Despejó Sabal. Le quedaba Javi Serra. No pudo precisar ahí. El regate. La posesión ahora es deportivista. 79,5 el reloj. El marcador 0-1. Transmitiendo Intercomarcal Televisión desde el Coliseum de la calle Heidelberg en el Urzaiz. Fresno. Seyes lateral izquierdo, Juanje volante. Sí, Miguel, bueno. Bien. Galeana cree conveniente que juegue por delante Juanjo. Y bueno, la verdad es que quiere intentar desbordar ahí, ¿verdad? Sobre todo la defensa tan cerrada que el Hospitalet está teniendo en estos últimos minutos, ¿no? Es verdad que, bueno, cuando los futbolistas de calidad cogen el balón, pues se asocian y se nota mucho, ¿no? Pero yo creo que el Hospitalet al final está muy cerrado, Miguel. Balón de Araujo para Carlito. Le está pidiendo Piquero, pero no lo ha visto. Carrito se revuelve como puede. Perdió bastante tiempo. Avanza Carlos. Algún apoyo para Juanje. Araujo se revuelve el mago. Probablemente está colizado en falta. El colegiado no cobra nada. Protesta Araujo. Cuidado que este árbitro demuestra cartulina las primeras de cambio. Serra. Fresno. Balón entre líneas para Carlitos. Tiene disparo el remate. ¡Aulestia! Lo hizo fenomenal Don Baldo. Minuto 80 de partido. Recibió de espaldas. Se revolvió francamente bien. El remate no era malo, ni mucho menos. Aulestia evitó las tablas. Sí, ahí, bueno, juega con su cuerpo. Se revuelve muy bien, ¿verdad? Ahora con el defensa. Hasta ahí el golpeo, pues tal vez tenía que ser más ajustado, ¿no? Fue un poco al centro. Bueno, y el portero estuvo bien, desde luego. Araujo en el saque de esquina, a la derecha del arquero. Busca el corazón del área, mete el puño. Oinacha Aulestia. Le queda Javi Serra. Jugador de Puzol. Mete el centro, muy corto. Le queda Juan Fresno, el remate de zurda. Hay una muralla ahí, cuidado la contra, el peligro, toma el cover. Ahora todos, bien Fresno. Cayó el jugador del Deportivo, el colegiado cobra la falta. Protestaba cartulina Araujo, qué bien replegó Fresno, qué trabajo de Juan. Sí, la verdad es que está haciendo un trabajo fenomenal, ¿eh? Sobre todo replegando, ¿no? Uno se para, sigue al contrario y sobre todo cambiando el ritmo, que a estas alturas de partido es difícil, Miguel, a ver un cambio con el Dense. Vamos al cambio. Retira Ortega y mete un medio centro. Óscar Torregrosa al campo, retira Ortega. Retira un lateral y mete un medio centro. Pues vamos a ver. Sacado al juvenil Torregrosa Galeana. Rapidísimo en ataque el jugador del Ospi, Rubén Carreras, pero tan rápido como que se salió del campo. 82 minutos y medio. Alguien me tendrá que explicar si Vivanco está lesionado o no. Porque si no está lesionado, no entiendo que no haya sido convocado, Baldo. No lo entiendo. Si no está tocado, insisto. Javi Serra, tratando de sortear oponentes. Cobró la falta el Trencilla, favorable al Club Deportivo Eldense. Causa extrañeza la ausencia de Pablo Nicolás Vivanco. Y lo preguntaremos por si tiene algún tipo de molestia. En teoría las bajas solamente eran José María Belforti, el Melli y Luis Domènech, que todavía no ha jugado. Menos de 7 para el final más alargue. Marcador 0-1, transmitiendo Intercomarcal Televisión. Juan Fresno a la hora de patear. Ahí está. Silencio el estadio. Balón que busca precisamente Urzaiz. La va a pelear Gotor. Balón en largo. Cuidado, peligro, Puerto. Cuidado. Metió el balón mal dividido ahí. Viene Marcano, bien. Menos mal, porque estaba vendido el arquero en la acción precedente.
Juan Fresno. Menos mal que el colegiado cobró la falta. Hombre, una falta. Balón para Araujo. Cuidado, Fresno, no. No, era Juanje, no era Fresno. Balón en ataque para el Ospi. Xavi Puerto desapareció en combate. Cometió falta el jugador del Club Deportivo Eldense sobre Xavi Puerto. 5 minutos y medio para el final más alargue. Eldense 0, Hospitalet 1. Después de 4 victorias consecutivas de los azulgranas, el Ospi de momento se está imponiendo en Elda. Esperemos que llegue el empate. Balón para Iván Guzmán. Era complicado el control, pero consiguió hacerlo fenomenal Dani Fernández. Para el propio Guzmán. Retrasa para Muñoz. Pivote defensivo. Dani Fernández. Devolución para Muñoz. Prolonga para el propio Iván Guzmán. Peligro. Xavi Puerto. Prolongó esa bola. Fuera. 85 minutos. Iván Guzmán, después de una excelente combinación de ataque del Ospi, habilitó para Xavi Puerto. Pero el remate de zurda salió fuera por poco. Javi Serra se emborracha de balón, pero recibió falta. A la desesperada, a la heroica, apelando a la épica al Deportivo. 4 y medio para el final. Bola para Juan Fresno. Juanje. Presionado por 2 jugadores adversarios. Entrega para Óscar. La juega para Carlos. La falta es de libro. Y la tarjeta también. Para Muñoz. Cartulina amarilla para Muñoz. 11 cartulinas amarillas ha mostrado Díaz Escudero. 4 locales, 7 visitantes. Pues el Ospi se puede convertir, a falta de completar el estudio de las tarjetas, en el equipo más amonestado del grupo tercero, a la altura del episodio número 10. 3 minutos y medio para la conclusión. El estadio expectante en busca de el empate. Vamos a ver ese esférico. El jugador del Deportivo salió trastabillado de esa acción anterior. No llegó al remate Gotor, tampoco en segunda jugada Urzaiz. Complicado, Ombaldo. Complicado, Miguel, complicado. De todas formas, yo creo, Miguel, que el Dense hoy no se ha merecido perder. Yo creo que ha hecho un partido bastante completo. ¿Lo más justo el empate? Sí, yo creo que lo más justo hubiera sido el empate. Es verdad que el Hospitalet ha hecho un muy buen partido en Elda. Sobre todo, bueno, la segunda parte, a partir de los 15-20 minutos del segundo tiempo, ya buscaba sobre todo jugar mucho con el resultado, meter mucha gente en medio campo, y se ha metido muy, muy replegado detrás. Bueno, y el Eldense pues no ha sabido aprovechar esa circunstancia, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que el Eldense ha intentado hacer su fútbol, lo ha conseguido en ocasiones, y yo creo que lo más justo hubiera sido el empate, de luego. Es verdad que todavía queda partido y se puede conseguir. Ojalá llegue ese empate. Pepe Sellés buscando el corazón del área, saltó Diego Piquero. La segunda jugada es para ellos, Ton Alcover. Venía Araujo para evitar el control del jugador del Ospi, que prolongó Xavi Puerto para Iván Guzmán. Muy buenos futbolistas los dos. Que Guzmán tenía un par de oportunidades clamorosas que afortunadamente no convirtió. Los centrales también muy sólidos. Coca para Castell. Está enfrente Galeana, ¿no? Acaba de escuchar usted a Galeana. Ah, sí, sí, ya estoy viendo a Galeana. Ya estamos viendo a Galeana. Todo el partido buscando a Galeana y está ahí enfrente, en Fombella. Ahí, ahí, hemos sonado la voz de Galeana. Los espectadores de general sí lo habrán visto. Nosotros no hemos podido verlo durante el partido. Pero sí está allí Galeana dando instrucciones. Ahora se oye a Galeana más que nunca. Ahora se escucha a Galeana de fondo. En su segundo partido de sanción. Cuidado el centro, balón a la esquina. A ver si tenemos localizado Jaime a Galeana, a la altura de Fombella, el último está localizado, perfecto Jaime, gracias. Balón
Balón a la esquina para el conjunto visitante. A un minuto para el final más alargue. Ganando 0-1 el Aspi en Elda. Gracias al tanto de José Antonio Collados en el 21 del primer acto. Falta a favor al Deportivo. Todos arriba a ver qué pasa. Se escucha Galeana de fondo. Cómo está sufriendo el técnico azulgrana en la grada de general, recorriendo el pasillo de general. Muy inquieto el míster, ahora sí lo tenemos perfectamente localizado. Habíamos comprobado cómo sus ayudantes estaban aquí en tribuna en la primera mitad. Luego se subieron arriba. Y el míster enfrente viendo el partido desde la grada de general. Desde la grada no, desde el pasillo. Súper inquieto durante todo el encuentro, seguro. Sellés. Para Juanje. No pierdas ahí. Estamos en el alargue. Gotor. Balón para Javi Serra. Perdió el cuero. 3 minutos de alargue solo. Solo 3 minutos de alargue. Otra tarjeta. Otra. A Xavi Puerto. ¿Falta alguien por recibir? Muy pocos. Creo que es la octava amarilla para ellos. 4 para el Deportivo. 12 amarillas en total. Se cumplieron los pronósticos de un árbitro tarjetero. Jorge Díaz Escudero ante un equipo de los más tarjeteados. El centro de Sport del Hospitalet. Tiempo de alargue. Fijan la línea justamente en nuestra posición. Están fijando la línea muy, muy lejos de portería. Mete el pelotazo Marcano. Arriba todos. La segunda jugada. Ahí Urzaiz, tírate. Iba a decir, tírate, hombre, por si acaso. Mete el centro. Y la manopla derecha del arquero, Don Valda. Anotamos. El centro chudo. Ismael Urzaiz. Ismael Marín Urzaiz. Metió la manopla del arquero para evitar el tanto. Gritos de Deportivo, Deportivo en las gradas. El estadio es un clamor. Todos arriba, viene Marcano también. Esperar un poquito a Alex, que le dé tiempo a llegar. Un momentito que llegue Marcano. Ahí está el guardameta del Deportivo también arriba. El hombre de naranja. El árbitro pide calma en el área. Las parejas de baile tranquilas. Últimos compases del duelo. Marcano convertido en atacante. Buen balón ahí, no llegó Marcano. Le va a quedar precisamente. Sellés metió el centro mal. Cuidado. Vamos a ver, ahí Carlitos. Quiere ganar línea de fondo. Los centrales son perfectos. Excelente los centrales de ellos. El lateral derecho también muy bien ahí. 0-1 en Elda, ganando el Ospi. Último suspiro de la contienda de un Deportivo que asedió el arco rival, especialmente en el segundo periodo, pero sin encontrar, sin hallar el premio del gol. Despejó a la grada el jugador del Ospi. El saque lateral en largo por parte de un especialista, Pepe Sellés. Va a esperar a los centrales que están arriba, Urzaiz y Gotor. Balón de Sellés, un poco corto. Cuidado, peligro ahí. Balón largo de Puerto, viene Marcano. Guillem Sabal en largo. Balón para el jugador del Hospitalet, Rubén Carreras. Menuda carrera se está dando, por cierto. Metió el centro, despejó, que venía de atrás Gotor a córner. Cifuentes haciendo gestos de que esto se ha acabado. El árbitro no deja ejecutar el saque de esquina. Final del partido, resumen, Don Baldo. El Dense 0, Hospitalet 1, racha quebrada. Yo creo, Miguel, que el Dense ha sido merecedor de algo más, ¿no? La segunda parte ha sido totalmente del Dense. El Hospitalet hizo su partido a partir del gol, jugó mucho con el resultado, se encerró muy bien, se replegó bastante bien. Bueno, es verdad que vimos un buen equipo, pero también es verdad que no se mereció perder el Dense, Miguel. ¿Mejor Hospitalet que la Pobla, incluso? ¿El mejor equipo que ha pisado Elda? Sí, a mí me ha gustado el Hospitalet, Miguel, sobre todo el primer tiempo. Jugando muy bien, replegando muy bien. Un equipo, bueno, ha demostrado un equipo muy serio. Estos 3 puntos pues le van a hacer tener esa moral al equipo catalán. Es verdad que el Dense no tiene que venirse abajo, todo lo contrario. Seguir con este juego y, bueno, hay un traspié que podría llegar en cualquier momento, desde luego. Gracias, Don Baldo. Nos vemos en la jugada. Muchas gracias, Don Baldo. Final del partido en Elda. El Dense 0, Hospitalet 1. Ganaron los ribereños. Valió el tanto del minuto 21 de la primera mitad.
del centro delantero canario, José Antonio Collados, convirtiendo el gol en gol, el pase de Xavi Puerto. Gracias por la atención que nos habéis dispensado. Gracias a Jaime Coloma, que nos llevó el partido, a Don Baldo en los comentarios. Hasta la próxima, adiós. Oh.